Buenos días, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Recuerden, una pregunta por intervención y antes, por favor, deben identificarse con su nombre y el del medio. Hola, Miser Alfonso Torres, en directo para Real Madrid Televisión. Última final por la Liga. El equipo está en una buena posición, donde quería estar. Es el último partido y dependen de sí mismo para ser campeones. ¿Qué importancia le da eso al vestuario? <laughs> bueno, como tú dices, dependemos de nosotros y es, es, es una importancia. Eh, para nosotros, de estar a, de depender de nosotros. Sabemos que nos falta ahora un partido. Eh, nosotros hasta ahora, bueno, trabajamos como queríamos. Como yo creo que, bueno, llegamos a un momento, como, como, como yo también decía la semana pasada, físicamente muy bien y, bueno, contento que, que ahora es el último partido y lo vamos a hacer, vamos como siempre a intentar... Eh, hacer el máximo para, para ganar el partido. Hola, mister. Aquí Ale Rodríguez, de Televisión Española. Eh, como dice, depende de vosotros, es una, es una final este partido. Pero, ¿usted eh, se imagina lo que debe estar pasando por la cabeza de Mitchell, que, como usted ha tenido pasado en el Real Madrid y ahora depende de él o está enfrente eh, que su equipo, los colores que, que él siente como suyo, se, se lo juegue delante de él? Nosotros, yo miro solo lo que tenemos que hacer nosotros. Eh, siempre ha sido así y siempre va a estar así. Nosotros dependemos de nosotros. Yo no miro ni al rival ni a, ni a nadie. Eh, mañana vamos a tener un partido, seguramente difícil, contra un equipo que, que lo está haciendo últimamente fenomenal, eso sí. Eh, lo sabemos. Eh. Eh, y ya está, pero después... Después de eso, sabemos que, que nosotros dependemos de, de nuestro partido y me interesa más lo que vamos a hacer nosotros. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Están a 90 minutos de romper una racha de cinco años sin ganar una liga. ¿Puede explicar lo duro que puede ser conseguir un campeonato para que haya estado en Madrid tanto tiempo? Bueno, sabemos la dificultad de, de, de ganar una liga. Es un trabajo... Es muy duro, muy duro porque además son 38 jornadas. No es, no es nada fácil porque tienes que siempre cada, cada semana, bueno, o a veces cada tres días, tienes que mostrar que, que tú quieres ganar la liga y, y es lo que nosotros hasta ahora hicimos. Yo creo que trabajamos muchísimo, yo creo que los jugadores han, han estado fenomenal el día a día y yo creo que nosotros merecemos nuestro eh, Lo que estamos haciendo estamos primero en la liga y ahora hay que hay que acabar el lo que lo que estamos haciendo con, con el último partido y seguramente que será el más el más difícil tuvimos el otro día dificultades contra el celta iguales contra el sevilla en casa pero al final, con, con, con mucho trabajo, con mucha concentración, eh, bueno, se puede, se puede conseguir cosas. Hola, mister Hola. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Creo que en la plantilla solo hay ocho jugadores que, que han ganado la Liga. Morata también tuvo diez minutos en el anterior campeonato. Uh -huh. Y hay jugadores que tienen más Champions que, que Ligas en su palmarés. Es algo, es algo curioso. ¿Usted cree que es más difícil ganar una Liga que ganar una Champions? Puf. Las, las dos las dos yo creo que las dos cosas son, son muy difíciles, luego eh, la liga es no sé es el día a día sabes es lo que te normalmente es el, el campeonato nacional es lo que te normalmente te es tu trabajo sabes bueno no sé digo tonterías porque porque la Champions es lo mismo, pero digo que el, el, la, la Liga, seguramente que es un poco más difícil, en el sentido que el, la, la, la Liga Nacional es lo que quieren todos, lo primero. Y luego la Champions viene, viene después, porque juegas un poco más tarde, en septiembre, pero difícil, lo mismo. ¿eh? Sí, eh, Pablo Polo de Marca. Mister, ¿El hecho de que, de que valga el empate cambia algo o, o la idea es salir, no. salir con muchísima intensidad e intentar ganar desde el principio? No, nosotros no vamos a cambiar nada. Eh, nosotros La idea nuestra y es, es salir a, a tope, salir y a dar, dar el 100% lo que tenemos, dar, estar concentrado en lo que tenemos que hacer y, y, y salir a ganar como siempre porque... Porque siempre está en la ADN de, de este equipo, de este club, y, y lo que queremos, vamos a intentarlo. Luego veremos lo que va a pasar, pero, pero para nosotros, nuestra cabeza es siempre salir a ganar. ¿Qué Hola. tal? Cinedín, muy buenas. Antón Meana, de la cadena Ser. Eh, ¿Siente que todo el mundo que no sea del Madrid quiere que mañana ustedes no ganen la liga? Eh, digo, leyendo la prensa, oyendo, hablando como se habla del EIBAR, del Málaga que los del Madrid van con el Madrid, los del Barça con el Barça, y los que no son del Madrid quieren que ustedes pierdan la Liga. ¿Siente eso? No lo sé si es todo, 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 todo el mundo, pero muchos sí. Muchos seguro que no quiere que gane el Madrid, pero esto, bueno, no es, no es hoy, ¿sabes? Ha sido siempre así y, y va a seguir haciéndolo de, de esta manera, pero no... no. Dicho eso, no, 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 no pasa nada. Nosotros sabemos dónde estamos, nosotros sabemos que, que lo tenemos que ganar nosotros eh, en campo, el día a día, lo que, lo que hicimos hasta ahora, trabajando, luch, luchando, eh, nunca bajar los brazos y, y es lo que vamos a seguir haciendo. Buenos días, entrenador. Hola. Tomás González Martín, de la ABC. Eh, Cristiano, que nos regala elogio, dijo usted que, estaba, que el éxito de este equipo era la gestión que estaba haciendo de usted de la plantilla. Suplentes como, teóricos suplentes antes como ISCO, que ahora juega más, dice que usted lo está haciendo muy bien. Eh, también le en enojan a ustedes eh, los, los suplentes, que no es fácil porque no puede dar minutos a todos. Eh, ¿Piensa que la unidad del grupo es lo más importante que está consiguiendo usted? Que haya 22 hombres o 23 que juegan unos más y otros menos y que no haya disensiones dentro del, del grupo es lo más clave, la clave de su entre comillas, éxito hasta ahora. Yo, yo, creo, yo creo que sí, yo creo que la clave ha sido, ha sido esto, que todos los jugadores, además, como, como yo siempre decía desde el principio, eh, teniendo y viendo lo que cada día lo que, lo que hacía en campo, digo, esta plantilla es, es, es un espectáculo, todos son muy buenos, entonces yo creo que ha sido la clave que, que han sentido que, bueno, que, que son todos importantes y luego como tú decías hay hay uno menos hay uno más que otro pero esto siempre va a pasar pero pero los jugadores que han jugado menos han sido igual de, de bien que, que que lo que han jugado más eh, y eso ha sido ha sido muy importante para nosotros sobre todo jugando cada cada tres días cuando tú tienes 60 bueno 60 partidos al año uf, es difícil físicamente y al final nosotros llegamos bien de ánimo anímicamente y, y físicamente de puta madre otra vez por bueno. así una palabra hoy buenas tardes Hola, buenas. Fernando Burgos onda cero qué explicación hay llevas en el club muchos años para que en el día a día con las plantillas que ha tenido el, el Real Madrid con los entrenadores que ha tenido Hayáis ganado en estos años más Champions que, que ligas, que solo se haya conseguido una liga de las, de las últimas ocho. ¿Qué explicación hay? ¿Qué has hecho tú que no han hecho los demás para, para conseguir esta liga? Yo no he ganado, todavía no he ganado la liga. Estamos en ellos y lo que te puedo decir es que nosotros hemos trabajado muchísimo y nos falta un partido y vamos a intentarlo hacer el máximo para que. Para ganar el partido mañana y nada más. El resto yo no. no. Yo, yo me concentro solo y únicamente lo que, lo que lo que lo que me toca, lo que nos toca mañana es decir es el partido, nada más. Hola, ciudad Miguel Ángel Hola. Toribio de, de Radio Marca. Le quedan dos partidos para acabar la temporada. En este punto, ¿usted ya se atreve a hacer balance de lo que ha sido esta temporada? ¿O tiene que esperar a lo que pase en Málaga, a lo que pase en Cardiff, a ver si la pelotita entra o no entra? ¿O si ya, a la espera de esos resultados, ya puede hacer un balance de, de este curso y poner nota a, a su equipo? Yo no te voy a hacer ningún balance, como te he dicho, perdona, pero lo mismo, ¿eh? lo siento que, que siempre la respuesta es la misma. Yo pienso solo en el partido de mañana, nada más. El balance se, se hace luego al final de temporada y, y todo lo, lo harán vosotros el club yo los jugadores pero lo que nosotros y, y yo pienso pero de verdad además te lo digo con sinceridad es en el partido mañana nada más yo no voy a más allá de, del partido mañana hola Mister qué tal hola Álvaro montero deportes 4 le voy a preguntar como aficionado al fútbol sí. eh, por lo visto esta temporada en el terreno de juego en liga el Real madrid es justo sería justo campeón de liga no lo sé, eh, son, son muchos equipos que, que se merecen la liga. Y esto lo veremos después del partido de mañana. Pero nosotros trabajamos hasta, hasta hoy muy bien, porque estamos a un, una final de, de liga y una final de, y, una, y un partido de, para ganar la Champions. Entonces yo creo que el trabajo se ha hecho, se ha hecho muy bien, pero... Eh, tú lo sabes. Todavía no, no hemos ganado nada. Eh, buenas, mister Manu Gas. ¿Qué partido te esperas mañana? Y si te lo esperas más duro que, que el que planteó el Celta el otro día en sí. 2. Sí, sí. Yo, yo decía antes que, que va a ser un partido seguro, muy difícil mañana, porque es un muy buen equipo que, que acaba de hacer resultados muy buenos. Están jugando muy bien. Lo sabemos, es ¿eh? que va a ser difícil, pero incluso, incluso más que, que, el, que, el, que el miércoles. Bueno, ha sido los tres últimos partidos. Yo creo que con los jugadores hablamos que, que va a ser complicado, difícil. Lo, lo hemos tenido contra el Sevilla, el, el Vigo y mañana, y mañana otro partido. Buenos días, es mister. Hola. Bueno, pero de bola. Um, quería preguntar, realmente, ¿dónde está el secreto para que Cristiano Ronaldo llegue a esta altura de la, de la, de la temporada, en esta forma fantástica, y sobre todo por su aspecto goleador? Y quería preguntar también si usted cree que Pepe y Coentrón tienen todavía alguna posibilidad de vestir la camiseta de Real Madrid antes que termine la temporada. Estamos todos. Estamos mañana, vamos a viajar todos. Eso, bueno, es para decir que, que todos somos importantes y, y todo tiene que estar. Eh, tenemos dos partidos y todo para los dos partidos van a estar. Eso y luego de Cristiano, ¿qué te voy a decir? Yo no te puedo decir nada más que, que, lo, que, lo, que lo que es, lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo, lo está haciendo fenomenal y bueno, y, y llega un momento...

Tu as fait jouer quasiment tous les, enfin tu as fait jouer tous tes joueurs. Euh, tu fais des changements parfois de neuf changements entre un match et un autre. Euh, tu changes de système parfois entre un match et un autre. Tu changes de système parfois à l'intérieur du match. Est -ce, pourquoi déjà Pourquoi tu fais tous ces changements Et est-ce que tu penses que c'est l'une des clés de la réussite jusqu'ici de ton Réal, le fait que voilà, tu t'adaptes à plein de trucs Moi, je... Moi je pense que oui, c'est ce que je disais dans la question qui m'avait été posée avant. Je pense que oui, c'est la clé, la réussite de, de ce qu'on est en train de faire. De ce qu'on est en train de faire, ça c'est sûr. Mais tout ça, en fait, c'est aussi, euh, aussi rendre en fait, euh, ce qu'appartient aux joueurs. C'est-à-dire que c'est eux qui ont cru en fait, à, ce que, à ce que je voulais mettre en place. Et, euh, et c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que le plus important, c'est que c'est les joueurs. C'est les joueurs qui se sentent concernés par tout ce qu'ils font. Et, euh, et ça marche. Enfin, ça marche dans le sens où euh, on n'a rien gagné, mais euh, jusqu'à maintenant, on a fait le boulot et, euh, et tous ensemble. Alors, les changements, euh, c'est pareil, c'est mon rôle. Je suis là pour faire des changements, je suis là pour changer les choses quand les choses vont un peu moins bien. Mais les joueurs sont là pour répondre présent. Et ce qu'ils ont fait, euh, c'est fantastique parce que, parce que justement, quand il y a eu à chaque fois des changements de système, de joueurs, il euh, eh ben, y a eu un changement sur le terrain. Ben ça, c'est dire merci aux joueurs, surtout ça. Última pregunta. Bonjour Zinedine Jean Descotes de l'Agence France Presse à Madrid. Euh, demain, il y a la Liga qui est en jeu. Euh, vous l'aviez annoncé que ça se jouerait sans doute à la dernière journée, c'est le cas. Mm. Est-ce que ça a plus d'intérêt, de, plus d'émotion de, de jouer ça, un titre aussi important, à la dernière journée, au dernier moment Est-ce que les émotions sont décuplées Est-ce que c'est euh, -ce est encore plus fort ben, je... Oui, parce que, parce, que, parce que si tu me poses la question, j'aurais aimé gagner avant. Hein. On aurait aimé tous gagner avant, mais, mais ce n'est pas le cas. Et ça prouve bien justement que, le, que la Liga est très compliquée, très dure. Et, et c'est pour ça que c'est tellement beau de gagner un championnat national. Que, que voilà, tu n'as plus qu'à un match. Et, euh, et comme je te l'ai dit et comme je vais le redire, en fait, ça sera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ce match de demain et nous on va, on va on va tout donner vraiment jusqu'à la dernière minute enfin bon, il voilà, a pas y a, la motivation en fait c'est même pas c'est même pas explicable parce que parce que vraiment on est tous très 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 motivés mais, euh, mais on va pas lâcher on va pas lâcher jusqu'à la jusqu'à la dernière minute voilà. Merci.